semanas, el actor, director y productor Miguel Baroni sorprendió a sus seguidores al publicar este video en su cuenta de Instagram. Que toda la transformación usted haga que yo quede así. De inmediato empezaron las especulaciones. ¿Quería quedar como Maluma? ¿Se haría una cirugía estética? La cirugía plástica, desde mi perspectiva, es la cirugía que permite a las personas sentirse más felices, tener una perfecta integración entre lo que piensa su mente frente a lo que ve ante el espejo. Lo cierto es que este proceso empezó hace varios meses, cuando el actor perdió bastante peso luego de contagiarse de COVID-19. Tras su recuperación, el cambio físico era notable. El actor aseguró que luego de publicar un video en su cuenta de Instagram, empezó a recibir toda clase de comentarios en el que sus seguidores expresaban su preocupación al verlo, según ellos, demacrado y enfermo. ¡Horrible! El COVID, pues evidentemente puede afectar a muchas personas con respecto a su apetito. Hay quienes incluso tienen síntomas de diarrea, de náuseas, no les dan ganas pues de comer nada, o pierden su olfato, su gusto. Entonces pues claramente esa necesidad o ese gusto por comer pues lo pierden. Y la misma enfermedad en sí, ¿no? Pues obviamente gasta mucha energía en el cuerpo y pues puede hacer que muchas personas bajen de peso. Al final, el actor, director y productor decidió ponerse en manos de un profesional para mejorar su aspecto físico. Miguel Baroni decide operarse, no para transformarse, Miguel Baroni decide operarse para volver a ser como era antes, o volver a tener las características que tenía tu cara o tu cuerpo que tenía hace un tiempo. Y lo que le hice fue un rejuvenecimiento facial, y en el abdomen lo que hicimos fue reacomodar toda la estructura muscular, quitar la piel que le estaba sobrando y hacer una nueva conformación del ombligo. Luego de su cirugía, el actor ha recibido todo tipo de comentarios, como estos que les traigo aquí en pantalla. Aparece la también actriz y esposa de Juan Pablo Llano, Cata Gómez, diciendo: eso, sigue haciendo lo que te haga feliz. Aquí hay Baroni para rato. También levantó la mano Lorena Meritano y dice: valiente. Paola Turbay dice: quedaste regio. Y Rodrigo Candamil también se manifestó y dice: bienvenidos los cambios. Pero no solo ha recibido este tipo de mensajes. La gente que me dice: imbécil, ¿por qué no se acepta esto aquí? Y la vida tiene dos maneras de verse: una manera positiva y propositiva, de una manera negativa y destructiva. Y eso está bien, o sea, está bien manifestar el descontento, está bien manifestar la crítica, obvio, siempre con respeto, por supuesto. Creemos que el famoso es muy feliz, queremos ser famoso y todo, pero también son seres humanos, son seres humanos que tienen sentimientos, que evidentemente pueden a unos no importarles, pero a otros sí sentirse. Y cuando los miramos con compasión, también como personas, pues evidentemente estamos dando más un aporte que realmente quitando algo por personas que tienen todo el derecho de hacerse la cirugía que quieran. Miguel Baroni está feliz con su transformación y eso es lo más importante. Yo soy feliz. Incluso su esposa Catherine Siachoque ha dicho en más de una oportunidad que el aspecto de su esposo no es importante para ella. Gordo o flaco, es el amor de su vida. Sin embargo, asegura que lo ve feliz y que su decisión de mejorar físicamente es totalmente respetable. El sentirte una linda persona, una persona bonita. Y ahora bien, quieres hacerte una cirugía, un tratamiento, un procedimiento, pues lo puedes hacer claramente, porque eso refleja lo que tú quieres mostrar. Felicitaciones a Miguel Baroni, bravísimo, porque sin importar su apariencia, es uno de los artistas más destacados y queridos de nuestro país.